El tercer convidat va néixer a Rio de Janeiro, un lloc també molt bonic. I Rio de Janeiro, a Rio de Janeiro l'ha començat a estudiar de primer biologia, però després s'ha decantat per la fotografia i per l'art i avui en dia és un artista interdisciplinari molt reconegut al món que barreja diferents estils i diferents eines per jo crec que és per qüestionar la nostra societat i els seus valors, per fer-nos pensar. Benvingut, Luis Simões. Boa tarde, amigos do Brasil. Boa noite, buenas noches y buena nit, amics de Barcelona. I'll speak Spanish. Sí, molt bé. To make some balance. Bueno, la Patricia ha contado un poquito ya que yo he tenido una formación en biología. Mi sueño desde muy pequeño era ser biólogo, un científico que dejara algo para la humanidad. Y bueno, este sueño lo fui viviendo durante toda mi niñez y mi adolescencia. Y cuando finalmente aprobé la selectividad para empezar a estudiar biología en la Universidad Federal de Rio de Janeiro, pues yo empezaba la universidad en el segundo semestre, es decir, que tuve 6 meses de vacaciones y decidí hacer mi primer viaje. Aunque yo no lo supiera en aquel momento, este primer viaje tambaleó un poco con mi sueño de ser un biólogo, un científico, porque me enamoré completamente de la idea de conocer el mundo, de viajar. Pero eso, de cierta forma, era bastante compatible con la idea de ser un biólogo, un científico. A la vez, yo me había enamorado también en mi adolescencia de la fotografía. Desde los 16 años estaba completamente enamorado de la fotografía. Pero todo eso era compatible. Hasta que, bueno, empecé la universidad y más o menos iba compaginando la idea de ser fotógrafo, viajero y biólogo. Y en mis vacaciones pues seguía haciendo viajes hasta que llega un momento en que te das cuenta de que estás enamorado de otra chica. Y fue un poco traumático romper con la biología y decidir ser fotógrafo, ¿no? Pero bueno, así fue. Empecé a trabajar en fotografía comercial, en publicidad, en los años 80, en Brasil. Y a los 24 años estaba viviendo una vida demasiado de señor para lo que yo quería. En aquella época, en el mundo de la publicidad, había ríos de dinero. Y aquello no era lo que yo buscaba en aquel momento de mi vida y decidí dejarlo todo y salí a viajar. A viajar por el mundo y conocer el mundo, llevando conmigo lo que cupiera dentro de una mochila y sin rumbos ni fechas y sin saber si aquello duraría un año, si duraría 10, si duraría toda mi vida. Y bueno, así conocí Barcelona, mis primeros años de viajero. Barcelona se convirtió en una especie de campamento base en el cual yo venía siempre entre un viaje y otro. Era el lugar donde me sentía en casa y sigue siendo el lugar del mundo donde me siento en casa. Cuando tú decías, y cuando vuelves a casa, yo pienso, a mí no me hagas esta pregunta, porque mi casa es aquí. Y me siento realmente en casa en Barcelona. Y nada, después de muchos años trabajando con fotografía, decidí que ya bastaba, quería dedicarme a otros planteamientos que no fueran la fotografía comercial, ni mucho menos la fotografía de viajes y de lugares del mundo y de paisajes, y empecé a mezclar otros cuestionamientos en lo que yo hacía. Y empecé a acercarme a algo que quedaba ahí bastante dormido desde mi adolescencia también, que era lo que yo realmente siempre he
siempre me ha gustado en mi vida, que era pensar. Y me acuerdo de, en varias ocasiones en mi adolescencia, mi madre llegar a casa y preguntarme qué hacía tumbado en el salón con la luz apagada, escuchando estas músicas tristes, y le contestaba, estoy pensando. Y realmente yo creo que lo que más me gusta en mi vida es pensar. Y llegó el momento en que la fotografía ya no era suficiente para expresar lo que yo quería. Yo no creo en esta historia de fotógrafos de que una imagen vale más que mil palabras. Yo pienso que la imagen se fundamenta en la palabra. Yo pienso que la palabra es lo que justifica la imagen. Y entonces, pues hace ya bastante tiempo empecé a dedicarme a otras técnicas que no a la fotografía, y la fotografía hoy es algo así, todavía presente en mi obra, pero quizá la menos utilice actualmente. Creo mucho en la palabra, mucho más que en cualquier otra técnica de expresión. Yo creo en la palabra por encima de todo. Me gustaría de un poco mayor empezar a quitar un poco el pie del acelerador en lo que es producir obra visual e ir produciendo cada vez menos obra visual y más, utilizar más la palabra escrita. Y quizá algún día, si llego a vivir mucho, viejito, muy viejito, pues igual dejar incluso de escribir y únicamente pensar y alejarme definitivamente de la cruel necesidad de dejar algo. Y simplemente pensar. Eso es algo realmente que nos hace mucha falta en esta sociedad contemporánea, yo creo, ¿no? Porque vamos tan rápido que la gente no se para a pensar. No, ¿qué crees? No, vivimos en una cultura totalmente de superficialidad en la cual la gente cada vez piensa menos. Y yo pienso que es una pena porque es lo que realmente nos hizo diferente de cualquier otro animal, es nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de desarrollar pensamiento y de cuestionar. Y para mí es una pena que vivamos en una sociedad en la cual la gente cada vez cuestiona menos, cada vez la gente parece que piensa menos. Y a mí me gustaría, de viejo, me gustaría simplemente pensar. No me gustaría pintar, no me gustaría fotografiar, no me gustaría escribir, no me gustaría pensar, para mí. Sin la necesidad de dejar nada para nadie, para mí. Sumergirte en tu universo propio. Pero ahora lo que a mí me llama la atención de tu obra es que tú nos invitas a pensar, no nos invitas, nos obligas, nos empujas. A veces es un poco casi violento. Yo no creo que exista ni puede haber una definición para arte. El día en que se encuentre una definición para arte, arte deja de ser arte, pero un papel sí que pienso que es justamente hacer pensar, hacer preguntar. Yo creo en la pregunta por encima de cualquier cosa. No, la respuesta es un fin, ¿no? Es algo orgásmico, es algo que pone un fin, mientras que la pregunta es lo que lo nos tira todo. Para adelante, es lo que justifica todo, ¿no? Entonces, yo no busco ninguna respuesta en lo que hago, ni para mí ni para nadie. Yo busco justamente hacer pensar, cuestionar. Tú decías en alguna entrevista que hiciste que el día que se acaben las preguntas, que ya se acabó la gracia. Se acabó la gracia. Egberto Gismonti, músico brasileño, dijo eso también una vez en una entrevista. No estoy seguro de nada. El día que esté 100% seguro, pierde la gracia. ¿Y cómo fue? Porque una cosa que me encanta, una de tus muchas instalaciones y obras es la música para 18 cosas. Háblanos de eso porque a mí me fascina. Bueno, música para 18 cosas es una obra radicalmente diferente de todo lo que yo había hecho, porque yo no soy músico ni soy luthier, y decido construir una orquesta, bueno, instrumentos para una orquesta, y componer una obra musical, pasar 4 meses ensayando todos los sábados y domingos con 14 músicos y presentarla en un concierto. Pero tú partías de la base de que el mundo se acabó, entonces tú tenías que inventarte los instrumentos. No, eso es un proyecto anterior que dio luz a Música para 18 cosas. Pues vengo de un poco más atrás todavía entonces. En el año 2006 yo había presentado en Basilea un proyecto mío llamado Vertidos.
compartidos era una reflexión sobre lo cuánto estamos acelerando un proceso de agotamiento de recursos que pasará algún día, pero que nosotros lo estamos acelerando a una escala visible, ¿no? Y entonces, para este proyecto, yo había creado dos instrumentos hechos de residuos de las calles y los llamé basurófonos. Y estos dos instrumentos eran utilizados por dos supuestos músicos de un supuesto futuro que no hubieran nunca visto en sus vidas un instrumento musical y decidieron construir dos instrumentos para expresar su lamento con aquella situación de penuria, de no tener recursos, ¿no? La obra se llama Requiem para dos basurófonos. Y curiosamente, después de presentar esta obra en Suiza, también aquí en España, me llamó la atención de que la gente no me preguntara, ¿no?, cómo es que construyes instrumentos y cómo es que compones música, porque la música de la instalación audiovisual también la había compuesto yo. Y tú no eres Linus Tech, ni músico, ni y nada. Y entonces me llamó la atención, ¿no?, y pensé, bueno, la gente no me pregunta porque en el fondo el resultado de la obra es una obra visual y eso es lo que yo siempre hice y pasa un poco desapercibido la música, ¿no? Y entonces fui justamente cuando empecé a pensar en la idea de crear una obra que no fuera visual. Y entonces, como yo soy una persona muy musical, no vivo sin música, soy apasionado de la música, y tengo esta frustración en mi vida de no saber tocar un instrumento, de no saber leer música, pues decidí meterme en algo que yo sabía que no estaba preparado para hacerlo y que no se esperaba que yo hiciera, justamente con la idea de cuestionar lo que somos, ¿no? Cuestionar los estándares, las expectativas que ponemos sobre los otros. Sí, normalmente, creo que el tiro me salió por la culata, porque actualmente hay gente, Luis ahora es músico. Y bueno, pues no han entendido. Pero es que si haces una orquesta, nada. Yo trato de mi frustración de no ser músico. Pero fíjate que es increíble, porque yo que he escuchado la música en el DVD, realmente es que la música salió preciosa. Entonces yo cuando oigo eso digo, Luis es músico, Luis dirige y Luis compone. Bueno, no sé, la música igual salió aceptable, no está mal, pero yo pienso que aunque se hubiera salido muy mal, sería la obra. También. Porque yo no trato de hacer música, yo trato de cuestionar qué esperan que hagamos, ¿no? ¿Por qué tenemos esta necesidad de preguntar? Lo primero que hacemos cuando preguntamos a alguien, cuando conocemos a alguien, es preguntarle, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Y de cierta forma creamos filtros para nuestro entorno de relaciones, ¿no? A lo mejor el cartero que me trae las cartas es una persona fabulosa y nunca he hablado con él. Al cambio, pues los que tienen un local delante de mí, como pintan, pues hablo con ellos. Sabes que eso, yo creo que está en el camino, se enraiza con la tradición, con lo que propuso Marcel Duchamp, que cuestionó el rol del creador y del rol de la obra de arte. Un poco tú estás diciendo, aquí también yo puedo hacer música, el que escucha puede pensar que esto es una obra de arte o una música, puede construir un poco, ¿no? Sí, está en ese camino. Yo pienso que en el arte contemporáneo la cuestión técnica al final es lo que menos cuenta. Yo tengo muchos amigos artistas que no producen sus obras, que no saben pintar, que no las saben diseñar, que no saben producir un objeto, una escultura, una fotografía, que no saben hacer las cosas, pero simplemente tienen ideas y encarga a alguien que las produzca. En el arte contemporáneo, el hacer, el ser artesán, el no es lo que realmente importa, ¿no? Importa tu cuestionamiento, importa el concepto que hay por detrás de lo que estás presentando. Y ahí entonces, se acerca más a la filosofía. Realmente el artista vuelve, y el filósofo como Sócrates, que él quería hacer como el pincho que te hace doler, sí, que te hace despertar. El arte contemporáneo está mucho más cercano a la filosofía que a cualquier otra cosa. Interesante, tenemos preguntas. ¿Cómo es la vida de un artista en una ciudad tan cultural y abierta como Barcelona? Ja.
Ha dado en el clavo. ¿Qué preguntas? Yo aquí las recibo por teléfono. Ha dado en el clavo porque es una pregunta que tiene mil respuestas. Porque Barcelona es una ciudad que me encanta, porque es una ciudad con dimensiones humanas, con una escala humana, que puedes caminar de un lado a otro de la ciudad, y a la vez tiene los atractivos de las grandes ciudades, ¿no? Pero al mismo tiempo, yo pienso que es una ciudad bastante poco atenta a lo que está pasando en su propio entorno local, ¿no? Vamos al MACBA y vemos exposiciones fantásticas de Sildo Meirelles, de Janet Cardiff, y no existe. ¿Y tus exposiciones se hacen en Basilea? Yo no expongo en España. Increíble, qué paradoja, ¿no? Yo me encantaría exponer en Barcelona. Y no sé qué pasa. Tienes una exposición en la Fundación en Miró. En la Fundación Miró, pero... nada menos. Pero si lo comparo a la cantidad de cosas que hago fuera, es poco. O sea, y yo tengo una explicación un poco lógica para eso, que es el hecho de que yo tengo mi estudio en Barcelona. Uh-huh. Y en Barcelona me dedico a trabajar, a producir. Y cuando estoy fuera de aquí, pues me dedico más a estar más con la gente, hablar más con la gente, y de ahí pues salen cosas. Y cuando estoy en Barcelona, estoy ahí en mi cueva, encerrado en mis cosas, produciendo, y poco tiempo me sobra para... Exactamente. Como el lugar donde uno está en pijama, en casa, haciendo sus cosas. Y entonces, el mundo fuera. Es una posible explicación para eso. Pero la verdad es que... poco me muevo en este sentido en Barcelona. Ahora, es una ciudad realmente fantástica para vivir y producir, porque es una ciudad que yo aquí tengo con los ojos cerrados, yo hago así y sé dónde coger determinada cosa en Barcelona. Necesito pues, un hilo de oro finito que aguante el peso de una chapa de hierro de 1 metro cuadrado, yo sé exactamente dónde ir a por él, y la persona que está ahí en esta tienda me va a decir, mire, este hilo, si tiene que ser tantos kilos, tiene que ser de un grosor tal. Es un gusto, por ejemplo, cuando voy a Barna Art o a Casa Piera o a una tienda de fotografías, encuentras todo lo que necesitas y gente que sabe de lo que vende. Y además ese sentido que uno siente como estar en un pueblito, además, sí, en Barcelona. Yo voy andando en bicicleta a todas partes. Es una ciudad que me encanta caminar por Barcelona. Sí. Yo a veces salgo de mi estudio de madrugada y voy andando por la calle. Me encanta. Y es una ciudad que me inspira, que la echo de menos si estoy fuera. Es mi ciudad, es mi lugar. Y aquí preguntan otra cosa que se conecta con eso, ¿qué factores determinaron que acabara llamando a Barcelona a su casa? ¿Y qué encontró en Barcelona que no hubiera encontrado en los muchos sitios que visitó? Bueno, una, empezando por el final, ¿qué encontré en Barcelona en muchos de los sitios que visité? Yo diría que esta escala tan humana, esta dimensión agradable de lugar para vivir, y a la vez los atractivos de una gran ciudad, la belleza de la ciudad, esas son cosas que me atraen muchísimo en Barcelona. Es muy fácil irte a vivir en un pueblito pequeño, lindo, maravilloso, con una tranquilidad impresionante, pero que no tienes acceso a salas de exposición, a museos, a cines, a auditorios, a salas de conciertos. Entonces, Barcelona para mí reúne estas dos cosas que me encanta esta idea de poder ir andando a cualquier lugar en una ciudad pequeña, pero con todos los atractivos de una gran ciudad. Tenemos hasta una escombrofónica, que fue la que tú hiciste, la orquesta. La orquesta que actualmente está un poco parada, hay miembros de la orquesta que están viviendo en Finlandia, otros en Alemania, otros en Holanda. En el momento en que volvamos a actuar, tendré que conseguir aglutinar músicos. Otra vez la gente. ¿No? Y la primera parte de la pregunta me la perdí. Se nos acabó el tiempo, querido. Bueno. Tocará para la segunda. Lo siento para el pero que preguntó. Pero no, sí, claro, no, pero aún no se nos ha acabado el tiempo porque ahora voy a invitar, muchas gracias por tu participación, y voy a invitar a Marc
y a Cecilia para que conversemos un momento los tres. Thank you.